Sí, acompañando, bueno, al compañero Néstor, a la conducción, con la compañera Anabela, la verdad, venimos a recuperar una organización que habíamos perdido hace un tiempo atrás, y hoy, producto del trabajo constante, las compañeras y los compañeros pudimos recuperar y ponerla al servicio nuevamente de todos los afiliados, no de un grupo. Yo lo decía en el discurso, creo que acá lo que hay que hacer es construir una organización donde el afiliado se sienta contenido y no de la, donde el afiliado vea que es un lugar de privilegio de algunos, ¿no? Bueno, hay muchas dudas, había muchas dudas con respecto a la gente de qué va a pasar con los nuevos dirigentes de la Verde y Blanca que vienen. ¿Cómo lo están manejando? Mirá, nosotros si bien veníamos conduciendo ya el espacio porque no se sentían los compañeros estatales de Cutralcó, no se sentían contenidos precisamente en este lugar. Bueno, hoy lo que hacemos es traer a esos compañeros que fueron haciendo la contención por fuera, vamos a estar instalados en nuestra casa propia y donde vamos a seguir trabajando para esos compañeros. Si lo pudimos hacer desde otro lugar, desde locales alquilados, prestados, bueno, creo que desde la casa propia tenemos que darle más respuesta todavía, ¿no? Bueno, en Plaza Winkle también corresponde, se habla también de Plaza Winkle, esto que fue la junta interna y demás. Sí, bueno, ahí antes de picardías, ¿no? Que antes de irse la gestión sacaron convocatorias juntas internas como creyendo que eso iba a perjudicar a la conducción local. La verdad que no, porque hoy se pudo ver los compañeros de la junta interna de la municipalidad de Cutralcó, estuvieron presentes, ya se están integrando también al trabajo junto con el compañero Néstor Rodríguez, así que creeremos que seguramente Plaza Winkle no puede ser una isla después, o sea, van a tener que en algún momento referenciarse en la conducción provincial o la conducción de la seccional, porque es el ámbito que corresponden si es que se enmarcan dentro del estatuto de ATE, ¿no? Bueno, acá en Cutralcó, por lo menos, la junta interna que tiene Cutralcó se ha unido, ¿no? Sí, de hecho fueron ellos a Neuquén en su momento a una reunión que mantuvimos, luego en el día de hoy estuvieron y van a ser parte de lo que es la vida democrática de nuestra organización acá en Cutralcó. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.